Roa, nos volvemos a meter en la Liga de Campeones, porque el Real Madrid, la de siempre, arranca perdiendo y lo termina remontando el equipo de Carlo Ancelotti. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, por Dios! ¡Millán! ¡Toda la banda entera! ¡A partir de ahora, el director general de la COPE! ¡Millán! ¡Su Oscar Alfaro! ¡Paco González despedido! ¡Toma el balón, Millán! ¡Coge la pelota, Vini! Chan le quiere seguir, lo revienta, se va solo, llega a la frontal del área y la pega ajustada abajo para marcar. Amarilla Vini por quitarse la camiseta, marca el Madrid. Esto es un milagro, esto es el día a día, esto es lo de todos los años. Lo gana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Santiago. Sí, ya son 4 los goles que ha marcado el Real Madrid luego de empezar perdiendo 2-0 ante el Borussia Dortmund. En el segundo tiempo salió a reducir la maquinaria merengue para darle la vuelta al marcador. Primero Antonio Rüdiger, después aparecería Vinicius Junior, Lucas Vázquez y nuevamente Vinicius para decretar la remontada a favor del Real Madrid, que recordemos venía de perder en su encuentro inmediatamente anterior en territorio francés y ahora lo gana en el Santiago Bernabéu. 87 minutos, Cristian, y parece que el Borussia Dortmund ya sepultó sus posibilidades de puntuar. Profesor Javier Castel, la mística en el Bernabéu. No, tremendo, 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 Rica. Cristian, es impresionante la carrera que tuvo. Minuto 85, 86 casi. Después de un partido que ya habían remontado 3-2. Vinicius toma la pelota casi que en el área grande de él. Corre por toda la raya lateral, va corriendo, el que lo inicia a perseguir ya se queda, renuncia porque es tan veloz Vinicius y tiene tanta fuerza y va conduciendo la pelota, va, llega al área, al borde del área rival, encara a un defensor, lo gambetea hacia adentro y le mete el chanfle, la pelota con el borde interno al palo de la mano izquierda. Qué golazo se acaba de hacer Vinicius. Otra vez ratificando la vieja historia de que el Madrid... Y el tercer gol, el de Lucas Vázquez, también hace la pared con el mismo jugador del Borussia. Del Borussia. Tiró la pared con el del Borussia. Pero ¿sabe dónde están las diferencias? Que el Borussia tuvo para...